Bienvenida a un emocionante viaje por el fascinante mundo de los tiburones. Hoy exploraremos algunos de los tiburones menos conocidos. Algunos de esos 10 tiburones nacen una vez a cada 1000 años. Sin más preámbulos, comenzamos con el tiburón ángel, una joya de los océanos. Estos tiburones se distinguen por su cuerpo plano y sus aletas en forma de alas, lo que les permite deslizarse con elegancia por las aguas. Su hermosa apariencia y sus patrones de coloración únicos nos convierten en verdaderos tesoros submarinos. Aunque generalmente son más pequeños que otros tiburones, su gracia y encanto los hacen destacar. Estos tiburones son maestros del camuflaje. Su cuerpo plano y su coloración marrón o grisácea les permiten mezclarse perfectamente con el lecho marino, haciéndolos casi invisibles para sus presas y depredadores. Su estrategia de caza se basa en acechar a sus presas y atraparlas rápidamente cuando se acercan lo suficiente. Aunque el tiburón ángel puede parecer un depredador temible, su tamaño generalmente no supera los 2 metros de longitud, lo que los convierte en tiburones relativamente pequeños en comparación a otras especies. Sin embargo, no subestimemos su habilidad para adaptarse y sobrevivir en su hábitat. Continuando nuestra aventura, nos encontramos con el tiburón nodriza. A diferencia de sus parientes más agresivos, ese tiburón se caracteriza por un temperamento pacífico y su papel como cuidador. Las hembras de esta especie tienen una particularidad asombrosa. Llevan sus huevos en bolsas incubadoras, brindando protección y nutrientes a sus crías hasta que estén listas para enfrentar el mundo por sí mismas. Esta admirable dedicación maternal es un verdadero ejemplo de amor y protección. A pesar de su tamaño impresionante, con una longitud promedio de 2 a 3 metros, el tiburón nodriza es generalmente pacífico y de naturaleza tranquila. Prefiere nadar cerca del fondo marino, buscando alimento entre los arrecifes de coral y las praderas de aguas marinas. Su dieta se compone principalmente en crustáceos, cangrejos, pequeños peces y moluscos, lo que demuestra que no es un depredador muy agresivo. Además de su importancia biológica, el tiburón nodriza también desempeña un papel crucial en el ecosistema marino. Al alimentarse de organismos marinos más pequeños, ayuda a mantener el equilibrio y la salud de las poblaciones de estas especies. Seguiendo nuestro camino, nos encontramos con el intrigante tiburón caminante. A diferencia de otros tiburones que nadan constantemente para desplazarse, el tiburón caminante ha desarrollado una adaptación sorprendente. Sus aletas pectorales son más grandes y musculosas, lo que les permite apoyarse en el lecho marino y moverse de manera similar a como haría un animal terrestre. Este estilo de desplazamiento es conocido como caminar. Le permite explorar hábitats poco profundos, como arrecifes de coral y manglares, donde otros tiburones no pueden llegar fácilmente. Además de su peculiar forma de desplazarse, el tiburón caminante tiene otras adaptaciones interesantes. Por ejemplo, es capaz de sobrevivir en aguas con bajos niveles de oxígeno, gracias a su capacidad para extraer el oxígeno del aire utilizando su sistema digestivo. Eso le permite habitar en áreas costeras y estuarios, donde los niveles del oxígeno pueden ser más bajos. A diferencia de la mayoría de los tiburones, este posee aletas pectorales modificadas que le permiten moverse en tierra firme. Esta increíble adaptación le brinda la capacidad de cazar presas en zonas de marea baja, aprovechando al máximo su entorno. Imagina ese tiburón deslizándose sobre la arena en busca de su propia comida. Es un verdadero ejemplo de cómo la naturaleza encuentra soluciones únicas para la supervivencia. Llegó el momento de hablar de esa criatura. ¿Sería un tiburón o una serpiente? La verdad es que es una mezcla de los dos, porque tiene el cuerpo de un tiburón pero una cabeza de serpiente. Una característica interesante del tiburón víbora es su capacidad para distender su estómago y expandir su boca para tragar presas más grandes. Eso le permite alimentarse de peces y calamares de mayor tamaño, que se encuentran en las profundidades, lo que le confiere una ventaja en la búsqueda de alimento. Además de su aspecto llamativo, el tiburón víbora también tiene una estrategia de defensa única. Cuando se siente amenazado, puede curvar su cuerpo en forma de S y arquear su cabeza hacia atrás, mostrando sus dientes intimidantes. Esta postura amenazadora sirve como una advertencia para posibles depredadores y ayuda a protegerlos de ataques. Continuemos nuestra exploración submarina con el enigmático tiburón albino. El tiburón albino es una rareza en el mundo de los tiburones. A diferencia de la mayoría de los tiburones, que tienen una coloración oscura o grisácea para camuflarse en el océano, los tiburones albinos presentan una falta de pigmentación en su piel, lo que les confiere un color blanco o crema pálido. Debido a su coloración única, los tiburones albinos pueden destacarse fácilmente en su entorno marino. A diferencia de otros tiburones que se benefician de la camuflaje para acechar a sus presas o evitar los depredadores,
Los tiburones albinos pueden tener dificultades para pasar desapercibidos. Eso le confiere un objetivo potencial tanto para depredadores como para cazadores humanos. Debido a su rareza y vulnerabilidad, los avistamientos de tiburones albinos son extremadamente raros. Estos encuentros suelen ser considerados como eventos especiales por los investigadores y entusiastas de la vida marina. En algunos casos, los tiburones albinos se han convertido en símbolos de conservación y se han llevado a cabo esfuerzos para proteger y preservar esas especies únicas. Si bien los tiburones albinos pueden presentar diferencias visuales sorprendentes, su comportamiento y fisiología son similares al de los otros tiburones. Siguen siendo depredadores marinos altamente eficientes, adaptados para cazar y sobrevivir en su entorno acuático. Se alimentan principalmente de peces, calamares y otros organismos marinos, utilizando su impresionante velocidad y agudeza sensorial para detectar y capturar sus presas. Además, debemos mencionar el tiburón de dos cabezas. Aunque es extremadamente raro encontrar ejemplares de esta peculiaridad genética, su existencia nos muestra que en la naturaleza a veces surgen sorpresas inesperadas. Aunque es poco común, se han documentado casos de tiburones con una duplicación de cabezas, lo que hace que estos tiburones sean objetivo de gran interés y estudio científico. Esta anomalía genética puede presentarse en varias especies de tiburones, y aunque su esperanza de vida suele ser limitada, nos brinda una perspectiva única sobre la diversidad genética y las posibilidades extraordinarias que existen en el mundo animal. Aún no hay fotos ni videos de tiburones de cinco cabezas como en de algunas películas, pero con un océano tan profundo y con muchas criaturas desconocidas, de pronto algún día veremos a uno de esos tiburones. Continuemos nuestro recorrido submarino y lleguemos al diminuto pero fascinante tiburón linterna enana. Este pequeño tiburón posee un órgano luminiscente en su barbilla que permite una luz tenue en la oscuridad abisal. Esta adaptación le permite atraer a sus presas y camuflarse en su entorno. Imagina un mar lleno de esos pequeños tiburones creando un hermoso espectáculo de luz en las profundidades. Este tiburón es uno de los tesoros ocultos del mundo marino, ya que su hábitat se encuentra en las profundidades del océano, a cientos de metros por debajo de la superficie. Su cuerpo es alargado y delgado, adaptado para la vida en aguas oscuras y frías. La bioluminiscencia es una característica común en muchos animales marinos, y el tiburón linterna enano ha desarrollado esta capacidad única para adaptarse a su entorno oscuro. La luz que emite su glándula luminosa actúa como una especie de camuflaje, ayudándolo a mezclarse con la tenue iluminación de las profundidades oceánicas y a confundir a sus presas y depredadores. A pesar de ser pequeño, el tiburón linterna enano es un depredador astuto. Se alimenta principalmente de pequeñas especies calamares que se encuentran en profundidades. Su cuerpo ágil y su capacidad de detectar el movimiento y las vibraciones del agua le permiten acechar sus presas de manera efectiva. Debido a su estilo de vida en las profundidades marinas, la información científica sobre el tiburón linterna enano es limitada. Su comportamiento, su ciclo de vida y otros aspectos de su biología aún son objeto de investigación y descubrimiento. La exploración de esas regiones oscuras y misteriosas del océano es un desafío para los científicos, pero también es una fuente de asombro y fascinación. Adentramos aún más en el mundo de los tiburones poco conocidos. Encontramos al tiburón áspero angular. Este tiburón se caracteriza por su apariencia rugosa y sus dientes afilados, lo que le permite alimentarse de una variedad de presas. Su cuerpo ágil y su habilidad para nadar en aguas poco profundas lo convierte en un depredador formidable. El tiburón áspero angular es una especie peculiar que habita en las aguas profundas del océano. Su nombre se debe a su apariencia distintiva y su cuerpo anguloso, con espinas óseas sobresaliendo a su piel rugosa. Este tiburón se encuentra principalmente en el Atlántico Mediterráneo, donde se sumerge a las profundidades del mar, generalmente entre 200 y 500 metros. Su cuerpo está adaptado a condiciones extremas de esas profundidades, donde la presión es intensa y luz solar apenas penetra. Una de las características notables del tiburón áspero angular es su piel rugosa y áspera. Ella está cubierta de dentículos dérmicos en forma de pequeñas espinas que le proporcionan una textura áspera y ayudan a proteger su cuerpo de posibles lesiones. Estos dentículos también brindan una mayor resistencia hidrodinámica, permitiéndole moverse con facilidad a través de las aguas profundas. Aunque su apariencia puede parecer intimidante, el tiburón áspero angular es una especie relativamente pacífica y no representa una amenaza significativa para los humanos. Su naturaleza tranquila y su hábitat en las profundidades marinas hace con que los encuentros con esa especie sean extremadamente raros. Debido a su estilo de vida en las profundidades y su baja tasa de reproducción, el tiburón áspero angular enfrenta desafíos en términos de conservación. La captura accidental en redes de pesca y la degradación del hábitat son amenazas que afectan su supervivencia.
Por esa razón, es importante implementar medidas de protección y conservación para preservar esta fascinante especie. Mencionemos también al cíclope, un tiburón que ha capturado la imaginación de muchas personas. Su nombre se debe a una singular característica de tener un solo ojo en el centro de la cabeza. Aunque esta condición es extremadamente rara, el cíclope es un testimonio de la diversidad y la peculiaridad que existe en la naturaleza. Ese tiburón, con su aspecto casi mítico, nos recuerda que en los océanos aún hay mucha sorpresa para descubrir. Por último, pero por no menos importante, llegamos al imponente tiburón de Groenlandia. Esa especie ha sobrevivido a lo largo de los siglos y es conocida por su resistencia y longevidad. Esos tiburones pueden vivir cientos de años, lo que lo convierte en uno de los vertebrados más longevos del planeta. Su tamaño y su fuerza son impresionantes, pero también son animales en peligro debido a la caza y la destrucción de su hábitat. Es importante tomar conciencia de la importancia de conservar estas especies únicas y proteger su hogar en los mares fríos de Groenlandia. Hablando de proteger, ¿quieres saber cuáles son los animales bebés más protegidos del mundo? Haga un clic ahora mismo y descubra cuáles son. Y no te olvides, suscríbete al canal para ver más videos como este. Y deja tu like. Gracias. Bye.